Estas imágenes muestran la devastación por minería ilegal de oro en este parque nacional. Incluso en el tope del Tepuy existen 86 máquinas para sacar oro. Volando alrededor del Cerro Yapacana, apreciamos una devastación total que ha ocurrido en los últimos 20 años. Bajo el régimen de Chávez Maduro, en total connivencia entre militares venezolanos y la guerrilla colombiana. Cuando fue declarado Parque Nacional en 1978, esta zona no estaba habitada ni por indígenas ni por criollos, y la minería de oro era ocasional y totalmente artesanal. Miremos el crecimiento de la destrucción minera dentro del Parque Nacional y su indetenible crecimiento exponencial, hasta alcanzar hoy 3.200 hectáreas, por lejos el Parque Nacional más afectado por la minería ilegal en Venezuela. Ningún plan de reforestación como el supuesto plan del régimen de Nicolás Maduro, hecho a la carrera y sin estudios científicos rigurosos, será exitoso.